Sed bienvenidos, princesa de Hyrule y Link, el guardián de la preciada espada maestra. La espada ha recuperado su poder. Es hora de que vuelvas a empuñarla. Muchas gracias, gran árbol Deku. No es necesario. No he hecho nada para merecerlas. Una espada que se repara tras sufrir daño siempre sanará, por muy profundas que sean las heridas que haya recibido. No solo es capaz de eso. Puede imbuirse de poder sagrado. Y cuanto más intenso sea el poder que reciba, más fuerte se volverá aquel que la empuñe. Tal es el poder de la espada legendaria, que según se dice, fue creada por la misma diosa. ¿Entonces aún puede hacerse más fuerte? La espada maestra. Fíjate. ¿Destructora del mal? Una hoja tan endeble no te servirá de nada ante mi devastador poder. Zelda. Portador de la espada destructora del mal. Link. Raúl confía en vosotros. ¿Solo sois capaces de esto? ¿Cómo sabes quiénes somos? Thank you.
Vaya. Ay, pobrecita. Parece que te hemos sobresaltado. Lo lamento. Soy Sonia. ¿Cómo te llamas? Sí, dinos. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy la hija de Rohan, rey de Hyrule. Zelda. ¿Qué situación más peculiar? Somos los fundadores del reino de Hyrule. Así que no debería existir ningún otro monarca. Pero no es posible. ¿Vos sois los reyes? ¿Ah? Yo me llamo Rauru y gobierno este reino. El rey Rauru y la reina Sonia. ¡Ah! ¡Imposible! Claro. Este paisaje no me resulta familiar. Me encuentro en el pasado distante de las leyendas. Así que esta es la era en que se fundó el reino de Hyrule. Estamos igual de sorprendidos, Zelda. Pero si al igual que Sonia puedes manipular el tiempo por medio de tu piedra secreta, creemos en tu palabra. ¿Acaso necesitas pruebas, Rauru? Yo la he creído desde el principio. De ella emanan tanto mi poder como tu poder de la luz. Y además, siento que nuestra sangre fluye por sus venas. Tienes razón. Bien, Zelda. Antes has dicho que deseas regresar a tu propia época lo más pronto posible. Así es. Algo horrible está sucediendo en mi presente. No sé cómo puedo conseguirlo, pero debo regresar. Ni siquiera alcanzo a comprender cómo he llegado hasta aquí. Querida Zelda, debemos mantener la calma. Regresarás al castillo con nosotros. Pero yo... Escucha, diremos que eres una pariente muy lejana. En cierto modo es la verdad. Así podrás cambiarte de ropa. Lo verás todo más claro, pasado un tiempo. Muchas gracias. Por cierto, Mineru quizás sepa cómo se puede viajar a través del tiempo. ¿Mineru, decís? Así es. Nadie conoce mejor que ella la civilización Zonan. Al igual que nosotros, porta una piedra secreta. También es mi hermana mayor. Le he echado un vistazo rápido. Sin duda, esta tecnología proviene de otra época. Aunque quizás sea capaz de reparar la función de transporte. Quisiera hacer algún experimento. ¿Me la prestarías? Claro, toda tuya. Si puede resultarte útil. Que así sea entonces. ¿De veras crees en mi palabra? ¿En que vengo del futuro? Con total y absoluta certeza.
¿Existe algún modo de hacer que Zelda regrese a su propia época, hermana? Me imagino que fue la piedra secreta lo que te permitió viajar a través del tiempo. Las piedras son artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Mi poder permite que mi espíritu abandone mi cuerpo. En el caso de Rauru, su poder luminoso aniquila el mal. Y Sonia es capaz de controlar el tiempo. De ti emana no solo el poder de la luz, sino también el del tiempo. Pero tu piedra solo amplifica este último. ¡Qué curioso! En todo caso, la piedra solo potencia lo que ya existe. Es decir, eres tú quien debe saber controlar tu poder. Por tanto, si desconoces cómo usarlo para regresar a tu época. En las leyendas de las piedras se menciona un hechizo, la llamada draconificación. Quien engulla una piedra se convertirá en un dragón perenne y logrará la vida eterna. Es decir, al ser inmortal, se podría viajar por el tiempo. ¿Insinúas que podríamos aprovecharnos del hechizo de algún modo? Así es. Con todo, la leyenda dice algo más. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Y por ese motivo es un hechizo prohibido. Creí que quizá pudiésemos seguir esta pista para averiguar cómo viajar por el tiempo. Pero de poco nos sirve si requiere un sacrificio así. Lo siento. Ojalá pudiese ayudar. Seguimos igual. ¿Sabes qué? Quizá puedas tratar de entender mejor tu poder. A lo mejor así descubres una nueva pista. ¿Y si dejas que Sonia te enseñe a utilizarlo? Vale. Hyrule me pertenecerá muy pronto. ¡Se aproxima una horda de Moldora! ¡Es descomunal! ¡Y viene hacia aquí! ¿De dónde salen esos Moldora? ¿Y por qué nos atacan? Han acabado con todos. ¿Cómo es posible? Es inútil usar la fuerza bruta. Thank you.
Una piedra secreta de los Thonan. Interesante. Soy consciente de lo mucho que he tardado en aceptar vuestras numerosas invitaciones. En nombre del pueblo Gerudo, os ruego que aceptéis mis más sinceras disculpas. Nos postramos ante vuestras majestades con el humilde deseo de que nuestra tribu disfrute de la protección de la corona. Tu petición te honra, Ganondorf. Aceptamos gustosos vuestro voto de lealtad hacia el reino de Hyrule. Se dice que entre las Gerudo solamente nace un hombre cada 100 años. Que alguien que ha nacido con el derecho a reinar se someta voluntariamente a la corona de Hyrule nos tranquiliza enormemente. Para mí es un auténtico honor. Cuando los Thonan descendieron de los cielos en el pasado lejano, debieron causar la impresión de ser dioses. Y pensar que ahora uno de sus descendientes se ha convertido en rey y se ha unido en matrimonio con una mujer iliana. Su majestad ha superado a su propio pueblo y ahora gobierna todo el mundo. ¡Bravo! ¿Quién podía imaginar que algún día los Thonan se encontrarían al borde de la extinción y que tan solo perduraríais vos y vuestra hermana? ¡Qué situación tan desafortunada! Incluso aunque un día llegase mi hora, la paz no desaparecerá. Nuestro reino es próspero y perdurará. Apreciamos el gesto que has hecho hoy. Esperamos mucho de ti, Ganondorf. Puedes retirarte. Con permiso. Majestad, percibo que en su corazón se esconde una oscura ambición. Además, su nombre me hace recelar. Soy muy consciente de su naturaleza perversa, pero precisamente por eso quiero tenerlo cerca para poder vigilarlo. No hay de qué preocuparse. Como digáis. ¿Estás bien? Pareces distraída. Lo siento. Estaba pensando en qué puedo hacer para regresar a mi época. Si fuese capaz de dominar el poder del tiempo tan bien como vos, estaría un paso más cerca de lograrlo. Entiendo. El truco reside en imaginarte que utilizas los recuerdos del objeto. Debes hacerle recordar dónde se encontraba y qué le ocurrió, y luego tratar de retornarlo a su lugar original. Sus recuerdos. No temas. Muy pronto sabrás cómo hacerlo y hallarás el modo de regresar a tu hogar. Pero Zelda, sé que te preocupa algo más, ¿no es así? ¿Eh? Anhelas regresar cuanto antes. Y aún así, también quieres prestarnos tu ayuda en esta era, ¿verdad? ¿Cómo habéis...? Siempre he creído que es imposible ocultarle nada. Agradecemos tu preocupación, Zelda. Pero es comprensible que quieras darle prioridad a tu era.
No solamente posees el poder del tiempo, sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal. Ambos te resultarán muy valiosos para defender tu presente. Majestad. Debes regresar sana y salva para que Link esté tranquilo. ¿Has dicho Link? Jamás había oído ese nombre. Era un caballero de la corte, alguien muy valiente que actuaba como mi guardaespaldas. Pero se convirtió en un auténtico héroe cuando nos salvó a Hyrule y a mí de una gran amenaza. Ah, un héroe. Siempre entrena con tesón y está a la altura de cualquier reto, por grande que sea. Siempre. Es tan fuerte. Y muy valiente también. Posees una fe absoluta en él. Viendo las alabanzas que le dedicas, me gustaría conocerlo personalmente. Sí. Yo también quisiera conocerlo. Debe de ser un caballero cortés y gallardo. Por algo Zelda hablará tan bien de él. Bien, Zelda. Aquí estaremos a solas. ¿Qué era eso que querías decirme en privado? Lo ingenua que eres. Vaya. Me sorprende oírte hablar de esa manera. No encaja con alguien que finge ser otra persona. Ganondorf, se acabó la farsa. ¿Creías que no sospecharíamos nada? Al fin. La piedra secreta está en mis manos.
Sonia. Demasiado tarde, Rauru. Diste por sentado que el poder de los dioses era tuyo. Creías que era tu derecho, pero ahora es a mí a quien pertenece. Esa mujer ha pagado el precio por tu inmensa arrogancia. Y ahora morirás arrepintiéndote de tu arrogancia. ¡Pensar que podrías controlarme! ¡Ganondorf! La reina os necesita. Majestad, tenemos noticias. El último poblado del desierto de Gerudo ha caído. Creo que no podremos repeler más ataques del rey demonio. Lo sé muy bien. Yo mismo me ocuparé de pararle los pies. Rauru, se ha convertido en algo que tú solo no puedes detener. Pero, por suerte, tienes ayuda. Gerudo, Goron, Fora, Orni y Zelda están contigo. Y, por supuesto, yo también estoy a tu lado. Me gustaría mostraros algo. Hoy aquí prometemos dar
nuestra vida. ¡Por el Rey de la Luz! Zelda. Majestad, antes de enfrentaros mañana al rey demonio, hay algo que debéis saber. Creo que viajé a esta era cuando descubrí a un ser decrépito. ¿Y bien? Cuando vi a Ganondorf transformarse gracias al poder de la piedra secreta, no me quedó la menor duda. Él era el ser decrépito que encontré. Me temo que sigue con vida. Ha logrado sobrevivir hasta mi época. Mañana no lograremos derrotarlo. El rey demonio encontrará un modo de salir airoso. ¿Y vos, majestad? Aún así, no puedo rendirme. Es mi orgullo lo que nos ha traído hasta aquí. Y ahora debo pagar el precio. Por encima de todo, yo soy el monarca de Hyrule. Es mi deber velar por mis gentes y por mi reino. Incluso aunque me cueste la vida. Majestad. Si no existe ningún modo de acabar con Ganondorf, quizá Link, con su espada destructora del mal, sea nuestra última esperanza. Con todo, en el futuro que conoces nunca habías estado en nuestra era, pero ahora eso ha cambiado. Zelda, estoy seguro de que has llegado aquí por un motivo. Aunque desconozca cuál es. ¿Qué me ha traído aquí? Hace mucho tiempo, los Zonan, descendientes de los dioses, abandonaron los cielos y se asentaron en la superficie. Con ellos, trajeron artefactos que amplificaban el poder de sus portadores, las piedras secretas. Mi hermano pequeño, Rauru, usó el saber de los Zonan para guiar a sus gentes. Y al hacerlo, conoció a Sonia, su futura esposa. Rauru entregó a Sonia una de las piedras secretas y juntos establecieron un reino en aquellas tierras. Los nuevos monarcas decidieron darle el nombre de Hyrule al reino que acababan de fundar. Con ayuda de sus gentes, crearon un lugar lleno de prosperidad. Pero un buen día ocurrió una tragedia. Un malvado hombre se alzó en el desierto. Ganondorf, el patriarca Gerudo, arrebató la vida a Sonia y la despojó de su piedra secreta. El poder de la piedra hizo que Ganondorf se transformase en el rey demonio y creó un ejército monstruoso para conquistar el mundo.
Las gentes de Hyrule se defendieron de los monstruos con uñas y dientes. Pero el poder maligno era tan fuerte que acabó arrinconándolos. Rauru trazó un plan que les permitiese cambiar el curso de la guerra a su favor. Encomendó piedras secretas a poderosos guerreros, convirtiéndolos en sabios, y juntos se dispusieron a vencer a Ganondorf. Rauru y los sabios ganaban en número, por lo que deberían haber triunfado. Sin embargo, el poder del rey demonio había crecido más de lo que podíamos imaginar. No logré resistir sus violentos ataques. Perdimos la esperanza de alzarnos con la victoria. Pero entonces, decidió jugar su última baza. ¡Fantástico! ¡Se acabó, Rauru! ¡Tu orgullo será tu perdición, Ganondorf! Espada maestra, Link, recuerda bien su nombre. Link. Interesante. No veo el momento de conocerlo. De algún modo lo hemos confinado. Link, es tan poderoso. ¿Y si no logras vencerlo? Thank you.
posible? ¿De modo que Link está bien? Has viajado a través del tiempo. Llegas a mí para que te repare. Zelda, estoy seguro de que has llegado aquí por un motivo, aunque desconozca cuál es. Ahora sé lo que debo hacer. Sí, algo de lo que solo yo soy capaz. Acabaremos con él. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Debo renunciar a mi esencia. Buscarme. ¿Insinúas que la espada también ha viajado por el tiempo? Así es. En la era de la que vengo, pude verlo. La espada maestra fue capaz de herir al rey demonio incluso dañada. ¿El mismo enemigo que es inmune a nuestros poderes? Dime, ¿qué sugieres que hagamos con ella exactamente? Si transferimos poder sagrado a la espada maestra de forma constante, se convertirá en un arma incluso más poderosa. Interesante. Si logramos repararla y mejorarla, quizá podría ayudarnos a vencer al rey demonio. Pero, teniendo en cuenta lo fuerte que es el enemigo, tardaría años en hacerse así de poderosa. No se me ocurre una solución. ¿Cómo proporcionarle poder sagrado durante tanto tiempo? ¿Existe un modo? Ni hablar. Sí, con el hechizo podría... Ni se te ocurra. Es un hechizo prohibido. Implica un gran sacrificio. Perderías tu esencia. ¡Minero! Zelda, ¿comprendes que no habría vuelta atrás? En cuanto sostuve la espada, lo comprendí. Esta es la razón por la que he viajado en el tiempo. Quiero restaurar la espada maestra y devolvérsela a Link. Como desees. Al final. Es tu decisión. Esta situación es fruto de la arrogancia de los Zonan. Por eso, quiero dedicar el resto de mi vida a ayudar a Link. Te prometo que haré todo cuanto esté en mis manos. Aunque mi cuerpo se marchite, mi espíritu seguirá ayudándolo. ¿Es esa la espada destructora del mal?
Una hoja tan endeble no te servirá de nada ante mi devastador poder. Puede imbuirse de poder sagrado. Y cuanto más intenso sea el poder que reciba, más fuerte se volverá aquel que la empuñe. No solamente posees el poder del tiempo, sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal. Quien engulla una piedra se convertirá en un dragón perenne y logrará la vida eterna. Minero, cuento contigo. Espada maestra recuperará su poder. Hasta que llegue a ti, la cuidaré. Voy a imbuirla de mi poder sagrado. Verás, será capaz de vencer al rey demonio. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Por favor. Link. Link. Tu preciada hoja, la espada maestra, es lo único capaz de destruir al rey demonio. Por su culpa resultó dañada. Sin embargo, un largo letargo la reparará. Esta vez, debes vencer al rey demonio. Para ello, la imbuiré de un nuevo poder. Tú eres nuestra última esperanza. Ojalá, en el futuro, esta espada regrese a tu mano.